Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Analizar el momento presente, hablábamos ayer de que era la gran solución, es envolver nuestra vida en un profundo silencio, que solo se oiga el trabajo de Dios. La Inmaculada vive profundamente a Dios, guarda silencio. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet y nuestras redes sociales, los dos canales que tenemos en YouTube, en SETV Radio, en SETV Perú, también para aquellos que lo hacen a través del Facebook. Tenemos dos Facebook, NS Radio, NSETV, y tenemos un hashtag para que puedas buscar la información de nuestro programa, presidido por el numeral, es NSE junto a ti. La N, la S y la E van en mayúscula. Y y la T de ti también va en mayúscula, al igual que la J de junto. Pues saludamos también a los que nos están escuchando en vivo y en directo a través de las ondas de 720 amplitud modulada en el Cusco. También los que nos ven a través del canal 27 UHF, señal abierta en vivo y en directo en la ciudad de Cusco. Y aquellos que lo van a hacer a través de la retransmisión, ya sea a través de los 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa, o canal 27 UHF, señal abierta en la misma Ciudad Blanca. Dentro de muy poco, si Dios quiere, vamos a estar con una señal propia de NSE en la televisión, y esto será el puntapié para comenzar, si Dios quiere, más o menos por la altura de la fiesta del Corpus Christi, estaremos haciendo nuestros ensayos para comenzar cuanto antes con esta señal propia de NSE TV, las 24 horas, nuestra propia programación. Esto es posible gracias a ustedes, gracias a su ayuda, gracias a los aportes que nos hacen. Y después de esto, pues prepararnos, evidentemente, para entrar en el cable, para entrar en la televisión digital. Saludamos la asistencia técnica de Juan Carlos Uscamaita, que es el que está haciendo posible que este programa llegue a sus hogares. Y en este espacio de trabajo, hoy les estaremos acompañando María Jesús Huarcalla y quien les habla, Randy Brunello. María Jesús, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación con un tema tan especial y tan contundente como el que vamos a tratar hoy. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, y para mí también, yo voy a aprender hoy día, todos vamos a aprender, pero lo más importante es que vamos a hablar de la verdad, de una verdad que está tratando como sea el Estado, es lo más cruel, o cómo decirlo, es lo más trágico que puede haber, que el propio Estado nos quiera a nosotros mandarnos a morir, en ocultar, otras palabras. Porque hay que tener en cuenta que es sin duda un momento muy crítico el que estamos viviendo a nivel de país, pero es un momento también de suma importancia para estar bien informados. Vamos a dar datos estadísticos, datos objetivos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué, por ejemplo, como hemos dicho ya, ONGs como PromSex, como Impares, que son abiertamente abortistas, que están financiadas por Planned Parenthood, la mayor abortista del mundo, están asesorando al Ministerio de Educación? ¿Por qué el Ministerio de Salud saca una norma, una reglamentación normativa en 2016 que se imprime en 2017 y se pone en práctica desde aquella fecha, y que ahora en 2019 se pone con más énfasis en la parte de la atención a los adolescentes, y sus consejeras, las que han ayudado a hacer esta norma, lo dice el mismo documento? Yo voy a leer el documento del Ministerio de Salud.
Católicas por el Derecho a Decidir, un grupo de feministas que están a favor del aborto sin más. Toda esta información, ¿qué solución pone el Ministerio de Educación para todo esto? Vamos a analizar como primera parte cómo les describen el amor a los chicos de primero de secundaria. Vamos a seguir con el libro de primero de secundaria haciendo el análisis de una pequeña página. Pero queremos compartir todo esto para que la verdad surja de una vez, nos informemos de la verdad y luchemos para que no nos destrocen nuestras familias y a nuestros hijos. Si tienes interés por tus hijos, si tienes interés por el futuro de tu patria, te invitamos a que te quedes. No se vayan, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 5 de junio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Bonifacio, apóstol de Alemania. Bonifacio nació hacia el 680 en el territorio de Wessex, en Inglaterra. Su verdadero nombre era Winfrido y fue ordenado sacerdote en 716. Con dos compañeros se encaminó a Turingia, pero aún no era la hora de su apostolado. Regresó a su monasterio y en el año 718 viajó a Roma para solicitar del Papa Gregorio II autorización de misionar en el continente. El sumo pontífice lo escuchó complacido y en el momento de otorgarle la bendición le dijo: «Soldado de Cristo, te llamarás Bonifacio». Este nombre significa «bienhechor». En 719 se dirigió a Frislandia. Allí estuvo 3 años. Luego se marchó a Hesse, convirtiendo a gran número de bárbaros. En Amöneburg, a orillas del río Olm, fundó el primer monasterio. Regresó a Roma, donde el Papa lo ordenó obispo. Poco después, en el territorio de Hesse, fundaba el convento de Fritzlar. Y en 725 volvió a dirigirse a Turingia y, continuando su obra misionera, fundó el monasterio de Ohrdruf. Presidió un concilio donde se encontraba Carlomán, hijo de Carlos Martel y tío de Carlomagno, quien lo apoyó en su empresa. En el año 737, otra vez en Roma, el Papa lo elevó a la dignidad de arzobispo de Maguncia. Prosiguió su misión evangelizadora y se unieron a él gran cantidad de colaboradores. También llegaron desde Inglaterra mujeres para contribuir a la conversión del país alemán, emparentado racialmente con el suyo. Entre estas se destacaron Santa Tecla, Santa Valburga y una prima de Bonifacio, Santa Lioba. Este es el origen de los conventos de mujeres. Prosiguió fundando monasterios y celebrando sínodos tanto en Alemania como en Francia, a consecuencia de lo cual ambas quedaron íntimamente unidas a Roma. El anciano predicador había llegado a los 80 años. Deseaba regresar a Frisia, la actual Holanda. Tenía noticias de que los convertidos habían apostatado. 52 compañeros fueron con él. Atravesaron muchos canales hasta penetrar en el corazón del territorio. Al desembarcar cerca de Dochum, miles de habitantes de Frisia fueron bautizados. El día de Pentecostés debían recibir el sacramento de la confirmación. Bonifacio se encontraba leyendo cuando escuchó el rumor de gente que se acercaba. Salió de su tienda creyendo que serían los recién convertidos, pero lo que vio fue una turba armada con evidente determinación de matarlo. Los misioneros fueron atacados con lanzas y espadas. «Dios salvará nuestras almas», gritó Bonifacio. Uno de los malhechores se arrojó sobre el anciano arzobispo, quien levantó maquinalmente el libro del Evangelio que llevaba en la mano para protegerse. La espada partió el libro y la cabeza del misionero. Era el 5 de junio de 754. El sepulcro de San Bonifacio se halla en Fulda, en el monasterio que él fundó. Se le representa con un hacha y una encina derribada a sus pies, en recuerdo del árbol que los gentiles adoraban como sagrado y que Bonifacio abatió en Hesse. Es el apóstol de Alemania y el patriarca de los católicos de ese país. San Bonifacio, queridos amigos, nuestro santo para el día de hoy. Thank you.
Amor sano versus amor tóxico. Esto es lo que le enseña el Ministerio de Educación a niños, jóvenes, adolescentes. Yo creo que llegamos hasta adolescentes, jóvenes todavía no. De primero, de básica. La niñez suele alcanzar hasta los 12 años. Algunos de los que están en primero y secundaria tienen 12 años. 11, imagínense. O sea, para que veamos. ¿A qué llama amor sano y a qué llama amor tóxico el Ministerio de Educación? En este libro, es el libro que estuvimos recorriendo el otro día, el de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, nivel 1 de nivel secundaria, que tiene una portada muy significativa. Y en su página, lo podés buscar, lo dijimos el otro día, página 100, vamos a ver, hay una cosa que es trágica en todo esto, y es la siguiente. Todo hay que terminar conversándolo con el profesor o la profesora de turno. ¿Y quién va a decidir qué es lo que está bien o está mal? Es el profesor o la profesora de turno. Habrá niños que tengan profesores buenos, que los guiarán rectamente, y habrá niños que tengan profesores malos, que los van a guiar torcidamente, porque todo depende de la moral que tenga el profesor que le toque a los niños. Y no todos los profesores son una joya moralmente hablando. No, y tampoco los niños a esa edad creo que puedan tomar una correcta decisión de lo que el libro y el profesor les esté dando. Fijémonos, porque aquí después en las preguntas abiertamente le dicen al niño, a la niña que está recibiendo esta información, tú puedes estar enamorado. ¿Qué consejo le darías a un compañero, a una compañera tuya que esté enamorado? Son preguntas que vienen aquí. Pero vamos al amor sano. Cualidades del amor sano. Cada uno es prioridad. Es decir, dentro del amor la prioridad soy yo, no es la persona a la que amo. Cada uno es prioridad. Esto no es amor, esto es individualismo. Esto no es amor, esto es egoísmo. Y esto es lo que marca como sano. ¿Qué es lo tóxico? Hay algunos tóxicos que sí son tóxicos, pero concretamente, ellos lo definen como obsesión. La fusión es prioridad. Pero vamos a ver, si el amor es lo que une a dos personas, si no hay esa fusión, si no hay esa unión en el amor, entonces, ¿qué es lo que esperamos del amor? Estamos hablando de un amor errado. Estamos hablando de un amor que es un encuentro de egoísmo. Estamos destrozando los fundamentos de la familia en la concepción del amor que estos niños van a tener para formar una familia el día de mañana, y van a decir, no, yo aquí, tú por tu lado, yo por el mío, porque esto es tóxico, tú quieres unirte a mí y yo no quiero unirme a ti. Yo quiero tener prioridad en mi individualidad. Entonces lo que estoy entendiendo del libro es que yo me puedo enamorar de cualquier persona, pero tú me tienes que respetar con todo lo que soy. Si a mí me da la gana de irme a una fiesta, si me da la gana de irme con amigos... Si eso todavía no llegó, pero va a llegar enseguida. Cuidado. O sea, pero eso es lo hacia que está diciendo ahí, hacia ahí apuntamos. Sí, eso sí, es lo sí, que sí. está diciendo el Esto libro. Es lo que está diciendo el libro. Y hacia ahí apuntamos. Ahora lo que está salvando es la individualidad. Es decir, la prioridad es que tú te unes a una persona no para hacer feliz a la otra persona, sino feliz para ser feliz tú y que el otro te haga feliz, y lo importante eres tú, no es el otro. A toda costa. Ese es el amor sano, ¿eh? Ese es el amor sano que propone el ministerio. Está en el libro, página 100, léanlo, no estoy mintiendo. Entonces, amor sano, apoyo mutuo. Pero, ¿a qué se llama amor, apoyo mutuo? Yo también estoy de acuerdo, es apoyo mutuo, el amor busca apoyar al otro para que el otro surja. Es un espacio para cumplir metas y permite crear al otro. Cumplir metas, ¿a qué metas? Metas individuales. Eso es evidente, porque lo que sigue después lo demuestra. Estamos hablando de una unión de parejas, de una mera unión que voy a estar contigo mientras me vaya bien contigo. Y cuando ya no me guste, o no me vaya bien, o ya no me sienta en sintonía, tú por tu lado y yo por el mío.
¿Qué es el amor tóxico? Necesidad. La compañía constante se juzga como prueba de amor. Es decir, el que yo quiera estar constantemente con aquella persona que amo, es tóxico. Pero si se supone que para eso te has enamorado. No, es que es tóxico. No, es que tú no entiendes nada, María Jesús, por favor. Ministerio de Educación. Pero es que es así. En la vida real, cuando un chico quiere estar con una chica, la busca, hace todo lo posible para estar. Pero vamos a ver, es que va más allá incluso, María Jesús. Fíjate la maldad que tiene esto y qué tipo de amor le están enseñando a nuestros hijos. Que el amor incluso se define como tú de rosa, yo de rosa. Es decir, si a ti te gusta que yo me vista con rombos, yo me voy a vestir con rombos. ¿Por qué? Pues porque te amo. Si a ti te gusta que yo me vista de rojo, yo me visto de rojo. ¿Por qué? Pues porque te amo, porque quiero hacer aquello que te agrada. Y lo que más busca el amor es justamente la unión, el compartir, el estar juntos, el poder conocernos. Y eso es necesario, estar mucho tiempo juntos. Aquí eso es tóxico. Pero además, o sea, ya. Hemos visto que, estamos viendo que en el libro sí, nos hablan mucho de que sí, hay que primero yo, segundo yo, tercero yo. Y cuarto yo. Y bueno, ya, y que el otro tiene que satisfacer todas las necesidades que yo tenga. Mm. Porque ese es mi derecho y eso tú lo tienes que hacer. Mm. Muy bien, pero ¿no se supone que cuando tú quieres una relación seria y te vas a casar con la otra persona, se supone que tú vas a compartir tu vida y vas a tener que dejar muchas cosas cuando estés con la otra persona? Eso es tóxico. Para el libro eso es tóxico. Espera, viene enseguida. No. Automotivación. La seguridad está en la valía propia, no en la pareja. Es decir, yo me siento seguro de mí, pero de aquella persona a la que amo, con ese estoy junto, pero no es para mí seguridad de nada. ¿Qué es lo tóxico? La motivación externa. Proviene de su pareja, que es su motor y su razón de ser. ¡Claro! Esto no es tóxico, esto es verdadero amor. Porque mi motor es el amor y aquel a quien yo amo. Pero esperen, me salté un punto que es mucho más importante. Intereses propios, es decir, el amor sano respeta los intereses propios. ¿Qué son los intereses propios? Lo que tú decías. Se mantienen relaciones significativas con otras personas. Tú no puedes prohibirme a mí que yo tenga la relación, a tu novio, por decir, vas a tener tu novio y no le puedes decir, no, mira, yo, esta amiga que tú tenías antes, pues yo, o sea, veo que esa relación ya no es conveniente, o sea, ya estás conmigo. Bueno, si tu amiga tuviera un novio y salimos los cuatro juntos, va, ¿no? Pero, no, cuidado, eso es algo nocivo, porque aquí dice que se impone la negación de antiguas y nuevas amistades. Pero es que esto salta a la naturaleza propia de decir, yo amo a una persona, fue lo que nos pasó a todos cuando nos enamoramos. Y los que no hacen esto son los que fracasan en el amor. Es decir, estamos enseñándole a nuestros hijos un amor al fracaso. Porque este amor que está enseñando el libro está destinado al fracaso, porque es egoísmo, no es amor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuántas parejas me ha tocado a mí, cuántos cónyuges me han tocado a mí hablar con ellos y como quieren seguir teniendo la relación con sus amigotes, con sus cosas, crean problemas familiares? Es que no me dejas salir con mis amigos. Pero lógico, si tus amigos ya no cuentan en tu vida, mi amigo. La que cuenta ahora en tu vida es tu esposa, tus hijos, y lo más importante es eso. Ahora, que tus amigos con sus esposas y sus hijos quieren salir todos juntos, se van un día de campo y quieren jugar a la pelota en el medio del campo, perfecto. Pero tú ya no te puedes ir a jugar con tus amigos, emborracharte y volver a casa hecho un energúmeno y decir que eso tu esposa lo tiene que aceptar. Esto es lo que propone el ministerio. Entonces, ¿ahí dónde están los derechos de cada pareja? Debería haber también. No, el derecho es la individualidad. Pero entonces, si como tu marido sale, tú sales también con tus amigas y te vas a tener tus pirulas por ahí. Pero yo digo, si es que en el libro dice amor tóxico y amor sano, y lo define cada uno,
O sea, lo define directamente. Entonces, abajo se olvidaron de poner los derechos de cada uno, porque están poniendo cada cosa que confunde y que ni siquiera saben cuáles son sus derechos en realidad. Es que lo que se busca, hija mía, es destrozar los derechos del amor. Aquí se busca el individualismo, el pasarla bien y buscar un amor que no tenga futuro. Claro. Como relación o como realización de una familia. Están destrozándonos la familia, caigamos en la cuenta. Esto no es un link, esto es libro del ministerio. Lástima que lo tengo fotocopiado en blanco y negro, porque no tenía dinero para poder fotocopiarlo en colores. Pero esto es libro del ministerio. Esto no es un link. Esto no es que lo tacho con un plumón. Aquí tengo que arrancar, no la hoja, tengo que arrancar todas las hojas que vienen con el contenido nocivo este. Pero sigamos, un momento. Hay más. Aceptación. Se respetan las decisiones y personalidad del otro. Hasta este punto, cuidado, lo voy a aclarar, porque una parte puede estar bien, pero si lo tomo de otra parte puede estar mal. Inadecuación. Surge la ansiedad ante conductas y reacciones del otro. Muy bien, es nocivo que haya ansiedades ante conductas del otro, pero es nocivo, por ejemplo, en el caso que puse anterior, que una mujer tenga ansiedad de que su marido deje de tomar con sus amigotes y que no llegue a la casa borracho. ¿Eso es amor tóxico? Entra dentro de la aceptación el hecho de tomar la decisión y que el marido diga: yo vengo borracho y esta es mi decisión y tú me tienes que aguantar así, ¿esto está bien? No, en definitiva no. Las decisiones y la personalidad del otro, ¿a qué significan? Yo entiendo de que yo tengo que respetar al otro como es, yo me enamoré del otro y no tengo que llevar al otro a que sea lo que yo quiero que sea, sino que se realice en la plenitud tal cual es. Pero si el otro tiene defectos, yo voy a decir: ah, no, está muy bien los defectos. Si el otro toma la decisión de decir: mira, hoy me voy a ir con una amiga, y es el esposo, me voy a ir con una amiga a tomar unas copas porque necesita hablar conmigo íntimamente, o la esposa dice: yo voy a salir hoy con mi amigo de la infancia porque hace mucho que no lo veo, ¿esas decisiones tienen que ser respetadas? No. Definitivamente que no. No, porque tú eres arcaica, pero aquí eso es amor sano. Pero sí, eso estamos viendo, ese es el motivo por el cual ahora muchos matrimonios se destruyen. Ni siquiera matrimonios, convivientes que ya, o sea, que no han formalizado su relación, pero igual, ese es el primer motivo por el cual se destruye. A eso quieren llevar a nuestros hijos a través de este amor. A eso quieren llevar a nuestros hijos a través de lo que le están enseñando. Iniciativa, se turnan para ejercer el liderazgo. Por favor, ¿pero qué es esto? Trabajan en equipo. Es que yo con mi esposa soy mucho más que un equipo. Yo soy ella y ella es yo. O sea, aquí no hay un equipo, aquí hay un nosotros. Aquí hay una sola persona del plural. Y esta, aquí lo ponen como: somos un equipo. No, perdón, no somos un equipo, somos mucho más que un equipo. El amor verdadero nos lleva a la unión auténtica, definitiva y decisiva. Y ahora fíjense, es controlador. Miente, reprocha, manipula, lucha por el poder. Esto está mal, lógico, esto está mal. Pero lo otro está mal o peor, porque es un mal camuflado de bien. Yo no puedo luchar o turnarme en el liderazgo. ¿Quién tiene que llevar el liderazgo en una relación de amor? El liderazgo lo lleva el amor. Es decir, yo me avengo a lo que es mejor para nosotros dos. Pero no es que aquí uno lleva la batuta, ¿no? El uno es el que manda. No. Vamos mucho más allá, por favor. El amor supera todo este tipo de barreras. Esto demuestra que esto es puro egoísmo. Esto lo ha escrito una persona que no tiene idea de lo que es el amor. Esto lo ha escrito alguien que lo único que busca es satisfacerse y llevar a los demás a que se satisfagan en sus necesidades más bajas.
Esto no funda una familia, esto destruye la familia. Y es algo que nos parece. Y a uno dirá, pero don Randy, mire, usted se está metiendo en política. No, no, yo estoy aquí hablando de fe. De fe, porque mi fe me obliga a confesar la verdad. Porque no puedo quedarme callado ante esta maldad. Y voy a terminar con el último punto, porque todavía siguen las cosas más. Pero vamos al último, porque ya estamos a punto de entrar en la pausa. Acepta, esto es sano, amor sano, cuidado. Hay desapego. Desapego. Acepta el hecho de que la relación puede terminar. Eso es sano. Es posesivo el que es tóxico. No admite la idea de que la relación termine. Mire, le digo sinceramente, cuando uno lee estas cosas, cuando uno lee luego las preguntas que vienen, ¿cómo crees que debe ser una relación de enamorados? ¿A chicos de primero o de secundaria? ¿Por qué meterle esto en la cabeza? ¿Sabe por qué? Por lo que vamos a ver después, porque están ya preparando todo un aparato en otros ambientes, en otros ministerios, para destrozar a nuestros adolescentes. Por eso le damos esta información. Por eso queremos que se formen de esta manera. Porque si no, esos adolescentes no van a utilizar anticonceptivos que nosotros tenemos que dar. Esos adolescentes no van a venir a nuestras orientaciones de planificación familiar, etcétera, 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 etcétera. Por eso hay que a los adolescentes darle una sexualidad desordenada para lograr que luego nosotros los agarremos y los hagamos puré. En otras palabras, yo he entendido del libro que yo no tengo por qué renunciar a mis gustos personales, a mis intereses, cuando estoy con otra persona. No, lógico, no. Tú sigues siendo tú y el otro que se aguante como tú eres. Y el otro que me soporte tal cual soy y tal punto. Cosa. Y además que si tú quieres ir con tus amigas y él se queda en la casa solo, que se quede en la casa solo, que se vaya con sus amigos, si quiere. Está bien, pero si nos ponemos en el caso de que, si yo tuviera un enamorado y hay una persona que está mal, un familiar de cualquiera de los dos, y yo no tengo la necesidad de decirle algo, sino le puedo ordenar y decir que puede ir a atender a la persona. Vamos a ver, claro. Esto puede llevarse al extremo que tú quieras, porque claro. Lo que están proponiendo aquí es nefasto. O sea, es engañar a los jóvenes diciéndoles que el amor, lo primero, lo último, que el amor no es una relación para toda la vida. Si ya pensamos así, entonces después, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué hay tantas familias disfuncionales? Porque enseñaste este tipo de amor. ¿Por qué hay tantas adolescentes embarazadas? Porque enseñaste este tipo de amor. ¿Por qué hay tantas niñas que son abusadas? Porque enseñaste este tipo de amor. Y eso no lo vemos. Les invito a que hagamos una pausa. Vayamos reflexionando, calmémonos un poquito, dejen que mi sangre italiana vuelva a su curso y enseguida retornamos junto a ti. Es padre, mi padre es bueno, él quiere solo cosas buenas para mí, porque él es padre, porque él es bueno, y yo soy la hija predilecta de un Dios que es bueno y da la vida por mí. Por mí, que da la vida por mí. Aunque mueran los días, aunque caiga la noche, aunque todo en la vida me esconda tu bondad, aunque no te conozca, aunque sangre la herida.
mi alma grita, vuelve al Padre, confía en su bondad. Mi Dios es Padre, mi Dios es bueno, mi Padre es bueno, eres Padre. Él quiere solo cosas buenas para mí, porque Él es Padre, porque Él es bueno. Yo soy la hija predilecta de un Dios que es bueno y da la vida por mí. Por mí, que da la vida por mí. Cuando no entienda nada, cuando caiga agotada, cuando crea que ya no queda por lo que luchar, cuando me hunde la pena, caeré de rodillas para pedirte, enséñame a volver a amar, y tú vendrás a mí. Dios es bueno. Mi Dios es Padre, mi Padre es bueno, Él quiere solo cosas buenas para mí, porque Él es Padre, porque Él es bueno. Somos los hijos predilectos de un Dios que es bueno y da la vida por mí, por mí, por mí, que da la vida por mí. Si se pasa la vida, si es que el fuego se enfría, si mis ojos se cierran secos para no llorar, si el espíritu calla, te amaré en el silencio, esperando aquel día. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Nuestros amigos de Padres en Acción nos han compartido una serie de informaciones que son bastante interesantes. Entre ellas, ¿qué es lo que se está tramando ahora? ¿Qué es lo que se está moviendo? Aquí tenemos a Plan en Parenthood metida en el medio, tenemos a Amnistía Internacional, todas, para el Parenthood, la mayor abortista del mundo, ya metida aquí, en el Perú, ha invertido millones de dólares, y es curioso, estaba escuchando una serie de notas o datos que me acercaban, y viendo esos datos, cotejándolos, ya se han invertido en el Perú para todo este tipo de campañas y proyectos que buscan una sexualidad desordenada, que buscan poner este tipo de información en los jóvenes y en los niños, se han invertido más de 1.600 millones de dólares. Entonces uno se pregunta, con toda la pobreza, con todas las necesidades que tenemos en nuestras comunidades campesinas, en tantos lugares donde todavía no se han reconstruido, incluso casas que han sido derribadas por los problemas naturales que hemos tenido, ¿cómo invertimos tantos miles de millones de dólares en esto? ¿Qué prioridad tan grande tiene? Ayer, para que se den una idea, ayer en México el secretario de Educación estaba muy preocupado en instaurar en Ciudad de México el uniforme unisex. Es decir, si los varoncitos quieren ir con falda al colegio, ahora pueden ir con falda, ya tienen derecho para poder hacerlo. Y las niñas con pantalones. O sea, hay escuelas, decía uno de los Provida, hay escuelas que todavía tienen problemas de agua, tienen problemas de energía eléctrica, y el
secretario de Educación preocupadísimo con el uniforme unisex. ¿Cuáles son las prioridades que tienen hoy nuestros gobernantes? Ayer me comentaban, se termina el debate del aborto en Argentina y viene una multinacionalidad de estas y le dice, toma, aquí tienes 200 millones de dólares que Argentina va a tener que pagar, y estos 1.600 millones de dólares que se han dado al Perú los vamos a tener que devolver usted y yo. Cuidado, no crean que los han regalado, los han dado en préstamo para un objetivo definido, la ideología de género, el enfoque de género, como quiera usted llamarlo, en distintos niveles y a distintos lugares, la política de salud sexual y reproductiva en el Ministerio de Educación, por ejemplo. ¿Y qué sucede? Termina eso, aquí tienes 200 millones de dólares para incentivar el enfoque de género en la educación. ¿Por qué? ¿Qué tanto interés? ¿Qué pasa? Eso es lo que está sucediendo, incluso con organismos internacionales que prestan dinero para otras cosas, como los bancos, Banco Internacional, el BID, etcétera, etcétera, y dicen, dentro de las cláusulas, hay que incentivar el enfoque de género o las distintas denominaciones que le ponen de acuerdo al país. Por eso es que hasta ahora yo no veo como mujer, porque mucho se habla de la, en defensa de la mujer, que hay que cuidarla, que no la toques, que no le grites, que quieren cuidar todo, hasta que no se embarace, entre comillas, a las niñas, pero yo no veo ningún beneficio hasta ahora. A mí no me ha llegado nada. Bueno, vamos a ver esta propaganda. Salud de las niñas no es un juego, estamos de acuerdo completamente, pero ¿a qué llamamos salud? Las niñas que quedan embarazadas tienen depresión, tienen hemorragias e infecciones, tienen perpetuación del ciclo de pobreza. Hay que darles educación, hay que darles oportunidad, hay que darles sueños cumplidos. ¿Quién está metido en el medio de todo esto? Planned Parenthood. ¿Y quién es Planned Parenthood? Es la mayor abortista del mundo. Para los que no sepan. Amnistía Internacional, otra de las organizaciones que más apoyan el aborto y la anticoncepción en todo el mundo. Y su hashtag, niñas no madres. Yo diría, ¿por qué no volvemos a niñas inocentes, no sexualizadas? Porque lo que están buscando en el fondo es esto. Si yo a una chica de 12 años le enseño esto y no veamos los libros que hay en primaria, porque no los estamos analizando todavía, pero ya los tengo ahí para analizarlos. Si yo a una chica le enseño esto, lo más probable, pero luego ¿qué sucede? Que empiezan con sus manejos. Y empiezan a decir que no, que ha aumentado un 80% la tasa, que esto es una barbaridad, que el 80%, el 60% de las niñas. ¿Cuántas niñas? Concreto, vamos a lo concreto. Esto es información del INEI de 2016 que desapareció misteriosamente de la página de este organismo. ¿Por qué desaparece esta información? Fíjense, menores de 17 años. Total 4.587. Niñas, vamos a considerar niñas hasta los 12 años, solo ha habido 6 casos de embarazo. ¿Ya? ¿Qué porcentaje es entre los dos? Estamos hablando de un 0,9%. ¿De niñas embarazadas? 0,09%, 0,09%. Si sumamos algunos otros casos, pues podemos llegar al 0,1%. De niñas que han quedado embarazadas. Exacto. Entonces, digámoslo, yo, aunque hubiera una, hay que preocuparse, pero ¿qué porcentaje es tan grave? ¿Cuántas niñas están en este momento en otro tipo de situaciones de riesgo más complicadas que estas? Pero si le damos esta información, claro,
con esta información que va a dar el ministerio, esto se va a disparar. ¿Por qué? Pues porque vamos a empezar a sexualizar a los niños a una edad temprana. Más temprano se meten en el mundo de la sexualidad, más probabilidades tenemos de tener embarazos. Embarazos, entre comillas, no deseados. Y si sumamos todas las adolescentes, entre los porcentajes de las adolescentes entre 13, 14, 15, 16 años, estamos hablando un 32% de jóvenes. O sea, ahí hay un porcentaje que sí, hay que abrir los ojos y hay que decir, aquí está sucediendo algo. Tenemos que hacer algo para ponerle solución a esto. Pero, evidentemente, esto va subiendo a medida que sube la edad de las niñas. La niña de 14 años son un 2.8%, la de 13 años 0.6%, las niñas de 15 años un 9.1%, y las de 16 son las que se disparan a un casi 20%, 19.5%. ¿Pero por qué? Lo digo, si esto es lo que le enseñamos a nuestros hijos, las chicas llegarán a un momento en que querrán experimentar esa posibilidad de un amor sano. Y terminarán así. O sea, ¿qué solución le damos? No, no, pero el Ministerio de Educación va a dar soluciones. Antes de continuar, diga. La tabla estadística que nos ha mostrado, esa es una tabla que se ha hecho en el año 2016. Que le ha hecho el INEI y lo ha hecho en todo el Perú. Y misteriosamente desapareció. Pero es en todo el Perú, región, una ciudad, un pueblito pequeño. Hay que poner en claro eso. Y seguimos. No, pero antes yo tenía otra consulta. Porque, o sea, si bien es cierto, las estadísticas a nivel nacional y el INEI nos puede decir muchas cosas, pero en realidad, ¿qué es lo que pasa cuando una niña, un adolescente queda embarazada? ¿Por qué ha quedado embarazada? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Es que muchas veces nos muestran estadísticas y no pensamos en todo lo que en realidad, en todo el contexto que ha habido para que suceda eso. O nos muestran estadísticas o nos las ocultan, como en este caso, o ¿qué sucede? Manipulan las estadísticas para poder llegar a lo que se quiere, como yo decía en esta información que daban estas feministas, que decían, ya no más niñas, madres no. O sea, muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, yo no quiero que las niñas sean madres, pero pongamos los medios. Una de las razones mayores de embarazo de adolescente se debe a que cada vez estamos incentivando más el inicio de la sexualidad a edad temprana. No es culpa del varón. No, aquí no hay culpa de varón, aquí hay culpa de lo que estamos haciendo nosotros, incluso con estas políticas educativas. Si yo a un niño de primero de secundaria ya estoy diciéndole que puede ser enamorado, ¿qué consejo le daría a su compañero o a compañera que está enamorado? Estoy diciéndole, ponte de enamorado, pues no seas tonto. Entonces el niño probará a estar enamorado, comenzará con un besito, comenzará con un abrazo y luego terminará con una relación, porque la sexualidad que se les enseña es una sexualidad promiscua, es decir, ten relaciones sexuales que no pasa nada, porque lo único que buscas es tener placer y pasar un momento agradable con otra persona. Aquí no hay nada que tenga que llevarte a una relación seria posterior. Pero en el caso de que son dos adolescentes de la misma edad, ¿ahí no existe violación? Porque se supone que es igual. No, porque evidentemente, digamos, si hay consentimiento de las dos partes, no hay violación y no hay un abuso, porque son dos menores. Pero el problema está que muchos de los porcentajes que estamos manejando están ahora en esas características. Es decir, estamos tratando de inflar, es decir, las chicas están quedando embarazadas por el abuso. Perdón, vayamos a las estadísticas concretas y veremos que la mayor parte está quedando embarazada con un adolescente por padre. Y esto lo estamos viviendo en todos sitios. O sea, aquí nadie se salva. Entonces lo que le faltó al INEI es consultar de aquellas niñas o adolescentes que han quedado embarazadas. No, es que ellos no quieren consultarlo, hija, porque esa información, o sea, todavía se deschaga más. No me deja terminar. Lo que yo quiero saber es si esas personas o esas niñas o adolescentes que han quedado embarazadas
O sea, por parte de quienes han quedado embarazadas, ¿no? Y si lo están tomando como violación, si son de la misma edad, si son mayores. No, no, esto no habla, aquí no habla de violaciones, aquí habla objetivamente de mujeres embarazadas. Pero es que eso es a lo que, o sea, ahora, en lo que más adelante vamos a tratar, es lo que, entre comillas, se está queriendo luchar, ¿no? Exacto, eso es lo que nos quieren vender, por eso falsifican la información. Por eso la deforman y por eso nos dicen, mira lo que está sucediendo. Pues fíjense cuál es la solución que pone el Ministerio de Educación. Póneme ese documento oficial, Juan Carlos. Ustedes lo ven, es un documento oficial, aquí no hay tapujos, están los sellos, están todas las cosas. Y solución que ponen, por favor, que haya funcionamiento de los consultorios de planificación familiar, que haya gratuidad total en el proceso de atención. Que haya una señalización que haya, y de toda la gama de métodos anticonceptivos gratuitos. Gratuito es el que lo recibe. Los métodos anticonceptivos lo está pagando usted y lo estoy pagando yo, y lo estamos pagando todos. Y fíjense lo que dice: entrega de métodos anticonceptivos a los adolescentes, en ningún momento está hablando de acompañado por sus padres, previa orientación, consejería, respetando sus derechos sexuales reproductivos. Pero a esa edad, ¿yo qué sé de esas cosas? No, esto es una indicación del ministerio. Y usted dirá, no exagere, usted puede haber falsificado esto. Le invito a usted a que vaya a ver la normativa del Ministerio de Salud. Le voy a decir el número de normativa para que usted vea que no le estoy mintiendo, y es donde se dice justamente esto, la 652-16-MINSA. Ya, usted la puede ver, es del 31 de agosto de 2016. Esta normativa, en sus objetivos, objetivo general, establecer la disposición de relaciones con los procesos vinculados a la atención integral en la planificación familiar con calidad y seguridad, ¿ya? Muy bien, ¿a dónde vamos? Vamos a cosas concretas, ¿ya? Disposiciones específicas. Disposiciones específicas, orientaciones de consejería. ¿A quién? Usuarios o usuarias que soliciten métodos anticonceptivos. Sigue diciendo mujeres que se encuentren en periodo de posparto, etcétera, 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 y luego dice en uno de los puntos, adolescentes, hay que darle esta consejería a los adolescentes, pero sigue, orientaciones y disposiciones, esto ya es el punto 4, usted lo puede buscar, perdón, punto 6, usted lo puede buscar, está en la página 14, ¿ya? Hay una cosa que, bueno, el aborto no es considerado un método de planificación familiar, todavía. Claro, es un método de contracepción considerado por algunos, pero cuando el aborto esté aprobado, lo primero que se va a decir, mire, y si no, si falló la anticoncepción, aborto. Pero en ningún momento dice no se aconseja el aborto. Dice, no es considerado un método de planificación familiar. Y aquí nos dice, espérenme un segundo, porque ahora como me fui para arriba, pero aquí está. La población adolescente que acuda a los establecimientos de salud en busca de planificación familiar, se le brindará todos los servicios. ¿Todos? Todos los servicios. ¿Qué incluye todos los servicios? Servicio de orientación, servicio de anticoncepción, usted está en urgencia, tome aquí tiene una píldora el día siguiente, pero usted no necesita venir con su mamá siendo adolescente. Ni traer el DNI. No, o sea, usted viene a buscar información y yo se la doy. Punto. Pero, ¿qué más? Es que a mí me interesa saber qué más es la orientación a lo que te dan. Porque si es completo, debería poner ahí también que cuando una persona tiene relaciones sexuales, también va a tener enfermedades de transmisión sexual. Y debería tener todo el paquete en todo caso, toda la medicación, todas las consultas y todo aquello que me va a venir. Eso se soluciona utilizando métodos anticonceptivos por naturaleza. De barrera, que son, por ejemplo, usted póngase un condón, entonces ya no se contagia. Pero que, o sea, yo lo que quiero que quede claro es esto, porque ya se nos fue el programa. A esta educación, estas medidas,
adolescentes que pueden acudir ya con una normativa del Ministerio de Salud, sin consentimiento de sus padres, a pedir planificación familiar, y la gente del Ministerio de Salud está obligado a darla. Si ustedes se fijan en la normativa que estaba leyendo antes, le dieron solo, son 10 días o 5 días, déjenme verlo, porque lo hice, perdón, 15 días. Tienen un plazo de 15 días para mandarnos el informe diciendo qué determinaciones tomaron con todo esto. Y esta normativa se basa justamente en la que yo acabo de leer, la 6512-2016 del MINSA. Usted puede buscarlo en internet, yo no le estoy mintiendo. Abramos los ojos, porque lo que están haciendo con nuestra juventud y con nuestra adolescencia no tiene nombre. No tiene nombre, no tiene... Bueno, sí tiene nombre, se llama maldad. Ni pies ni cabeza, pero es que está todo volteado. Yo la verdad no comprendo hasta ahora por qué en el INEI han tapado este tipo de información. Y los medios de comunicación están implicados. Porque ahora mismo está saliendo toda esta otra información y evidentemente a ellos lo que les interesa es este tipo de propaganda. Juan Carlos, poneme la propaganda de Arequipa a las 5 p.m. en la Plaza de Armas. Esto también lo propone Amnistía Internacional. Para que vean, Amnistía Internacional estaba en lo otro. Fíjense lo que propone: aborto legal y seguro gratuito ya. Salgamos a las plazas de armas de Arequipa. Esto fue el 28 de mayo. Presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esto está pasando en el Perú, mi amigo. Esto no está pasando. Esto está pasando en tu barrio, a la vuelta de tu casa. Esto no está pasando en la otra punta del planeta. Gritamos nuevamente aborto legal y seguro y gratuito ya. Abramos los ojos porque nuestro Perú puede cambiar radicalmente si no hacemos algo por solucionar este tipo de problemas. Se nos fue el tiempo, vamos a rezar las tres Ave Marías por todas las intenciones que tenemos allí de nuestros socios colaboradores, de nuestros oyentes, de aquellos que han reportado la sintonía, por todas las que tienen ustedes en el corazón, y le decimos a la Santísima Virgen María, Madre Nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, María Jesús, no te dejé hablar mucho hoy. No, tengo muchas preguntas todavía en la cabeza, pero muy yo bien. Sé que para el siguiente programa las lo vamos sacamos a para el resolver. También dar las gracias a ustedes y recordarles, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.